Marta, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente Argentina? Bien, estoy bien, estoy bien. Estoy... ¿Y la selección? Estoy bárbaro, bárbaro, con una molestia, pero no creo que esto me impida jugar mi última final del mundo, seguramente. ¿Y por qué estás tan molesto con los italianos? Por eso. ¿Rompieron la bandera? Sí, rompieron mi bandera. Rompieron mi bandera y eso no se lo voy a perdonar jamás en la vida. Maradona. Aquí está el bajo. Lo tocaron a Basualdo. ¡Sigue el cañón! Al papacho, ay, ay, gol, pero ay, 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 Vasco, ay, 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 gol, pero qué lástima. Ahí va, arrancó mal, atajó. Que nos ha silbado a todos. Diego camina como diciendo, se animarán también conmigo. Hay silbatina. Va Diego. ¡Gol! ¡Grande Diego! Sin renunciamiento. Suavecito a pedir. Penal. Ahí va a ir Serena. Que todo este esfuerzo de toda esta maravillosa muchachada es para todos ellos. Contame cómo estás viviendo estos momentos. Me desgarré en el segundo tiempo, pero seguí a muerte. Le pedí a Carlos de patear el penal porque estos muchachos se lo merecen. Dame la última reflexión de este grupo y de tu familia. Que son maravillosos y que
que esto también es mérito de mi familia. Acepta la Argentina, mandale un beso que se están esperando. Un beso para todos los argentinos. Gracias, hijo. Copa la Copa, la Copa, se mira y no se toca. La Copa, se mira y no se toca. Ahora, allí se va. El equipo argentino sale del Estadio San Pablo después de vencer a Argentina, a Italia. Golpea los vidrios.